Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. Mi nombre es Alma y vamos a comenzar tu lectura en el día de hoy. Bueno, comenzamos como siempre con trabajo y economía, pero vamos a iniciar la lectura viendo cómo están las energías. ¿Qué energías te están acompañando? Mira, aquí te están diciendo que te acompaña una energía de como de clarividencia, como que tú vas a ver cosas donde antes no las veías. Vas a tener como un sexto sentido. Cosas que a lo mejor no las percibías, no las estás percibiendo, vas a empezar a percibirlas. Vas a tener como una actividad sensorial muy fuerte, ¿eh? Porque vas a empezar a percibir cosas que se te estaban pasando así por alto, como que no te estabas dando cuenta. Mira, esta otra energía es la energía del ángel del equilibrio. Esta energía te va a dar paz, te va a dar tranquilidad, te va a dar como sosiego. Y en unión con estas dos energías pueden ocurrir cosas espectaculares o puedes empezar a percibir cosas bastante espectaculares en tu vida. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchos formular vuestra pregunta para ver si en esta lectura encuentras la respuesta que necesitas. Trabajo y economía. Bueno, esto es un poco estancada, un poco parado, un poco parada en tu profesión o en tu lugar de trabajo. Ves como que las cosas no se dan, no avanzan, ¿no? Pero puede que te encuentres con personas que te ayuden a encontrar a lo mejor el camino o a encontrar la fórmula para tirar para adelante. Desde luego, con este arcano mayor vas a tener como mucha energía, como mucha fuerza para afrontar algún tipo de situación que te está manteniendo en ese estado un poco de tristeza o de apatía, ¿no? Que también está un poco en tu estado de ánimo, ¿no? Que tu estado de ánimo no es el mejor en estos momentos. A ver, aquí nos están hablando que van a ocurrir muchas cosas, vienen muchos cambios, hay algo nuevo que se va a comenzar, algo nuevo empieza, algo nuevo se va a estar gestando. Puede que sea algún tipo de negocio, ¿eh? Algún tipo de negocio, pero un trabajo nuevo, una profesión nueva, y te vas a ver en una buena posición. Puede que muchos tengáis un ascenso, un cambio en vuestro puesto de trabajo. Algo importante está por venir, está por llegar, ¿eh? Ahora mismo es un momento complicado, ¿eh? Pero aquí nos habla un poco que más bien este momento actual es más bien un momento mental tuyo, tus pensamientos, tu agobio, tu miedo al futuro, tus preocupaciones. Es lo que te mantiene en esa situación de estancamiento o de parón, ¿eh? Yo diría que son más bien tus pensamientos y tus miedos. Porque aquí nos están hablando de que viene un dinero que nos espera, un dinero imprevisto, ¿eh? Puede ser también que llegue a través de este cambio de puesto de trabajo, hasta a través de un nuevo negocio. Puede que llegue por ese ascenso, ¿eh? Y tienes que paralizar un poco esos pensamientos que son los que te están paralizando, ¿eh? Son tus pensamientos, porque la situación que llega, lo que viene, es bueno, no es tan complicado, ¿eh?
es bueno lo que viene. Pero vamos a ver para las personas que estáis en una relación de pareja, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poco cómo están las energías, qué energías están acompañando a la pareja. Vamos a ver. Pues aquí te están diciendo que la energía es de paciencia, que tengas paciencia con la situación que te ha tocado vivir en estos momentos, o bien con tu pareja, con tu esposo, con tu novio, con tu novia, en fin, que tengas paciencia. ¿Por qué debes de tener paciencia? Porque tú ves que la relación no avanza como a ti te gustaría que avanzase y las cosas no se dan como a ti te gustaría que se dieran. Pero vamos a ver, tú estás al lado de una persona que es un poco rígida, que es un poco que le gusta tener las cosas todo bajo control, que no le gusta que las cosas ocurran sin estar bajo control. Por lo tanto, puede que tú en ese ambiente estés agobiado o estés agobiada, ¿eh? Por eso te dicen que tengas paciencia, que tengas paciencia. Porque tú es como que en la relación ves que hay un parón y no le ves que se hagan planes de futuro. Bueno, muchos planes de futuro no parece que se vayan a hacer. Te ha salido mucha espada, te ha salido mucho conflicto en la relación, te ha salido como que hay bastantes cosas por resolver, bastantes problemas, y te toca a ti resolver. Te toca a ti aclarar la situación que se está viviendo dentro de la relación, dentro de la pareja. Te toca a ti. Te toca a ti aclarar esto. Porque vas a tocar fondo en la relación y vas a decidir salir de la relación. Vas a decidir marcharte de la relación. Porque tienes tal agobio. Tienes tal agobio que no ves la manera de que esto avance, evolucione, de que haya cambios, o tienes paciencia, o tomas decisiones, o tomas decisiones. No te queda otra. Pero te toca a ti tomar las decisiones. Bueno, vamos a continuar. Personas que estáis en estos momentos solos y solas, sin ningún tipo de relación. Vamos a ver qué energía acompaña a las personas que están solos y solas. Solteros, solteras, viudos, divorciadas, da igual. Pues mira, te rodea esta energía, te rodea energía de felicidad. Va a haber un cambio. El estancamiento y el parón que tienes en tu vida, porque tienes un estancamiento y un parón, de que no llega nadie a tu vida, ¿verdad? Pues hay cambios. Va a haber un renacer, viene un cambio. Y viene un cambio de un posible romance, de una posible relación, que hay terceras personas. O esa persona tiene familia, tiene hijos, no ha desconectado todavía de la familia, no ha desconectado de los hijos, porque esta energía nos está hablando de energía de familia, de hijos. Entonces, la persona que llega puede que todavía esté en otra relación, en otro romance, y llega con familia, con hijos.
Esto es lo que tenemos. Al final del vídeo siempre os sale una pantalla final con el curso de Los Ángeles, que es gratis, porque siempre me estáis preguntando que cómo se hace el curso de ángeles. Llegar al final de los vídeos, porque en todos los vídeos, al final, en la pantalla final, está el curso de ángeles, que es gratis. Cómo contactar con los ángeles, cómo hacer vuestro pedido a los ángeles, y os va a ayudar mucho este curso. No olvidéis suscribiros y feliz día.